política? ¿Por qué esta paralización, este estado de emergencia, este toque de queda solo es en Lima y en el Callao, pero en donde sí hubo protestas, manifestaciones, saqueos y hasta quema de peajes, como lo estamos viendo, ha sido en Ica? Sin embargo, ahí no se ha emitido ninguna medida como esta. Pilar Hernández ya se encuentra justamente en este peaje, en estas garitas que han sido totalmente destruidas por este incendio. Pilar. Buenos días, efectivamente, después de una larga caminata, como se los... Hemos llegado ya al kilómetro 273 de la carretera Panamericana Sur, aunque 163 tras el funcionamiento de la nueva autopista. Esto es lo que ha quedado de ayer. Sin duda, uno de los hechos que más indignó a la población fue la quema de esta garita de peaje. Miren ustedes cómo ha quedado completamente destruida. Nos comentaba que esto comenzó más o menos al mediodía. Empezaron primero arrojando piedras desde el carril opuesto y desde ahí empezó la turba a ingresar. Los trabajadores salieron obviamente despavoridos y de inmediato prendieron fuego a todos. Todo su sistema de recaudación, su sistema de computación, todo lo que tienen estas cabinas fueron absolutamente destruidas. Una persona nos decía de aquí de Gobi, Perú, que fue prácticamente 2 horas de tortura, 2 horas de suplicio, que fue lo que duró toda la intervención de estas personas. Miren ustedes cómo pueden, me siguen la cámara, por favor. Miren cómo han quedado los asientos, completamente calcinados. Estos son los asientos. Las cajas de recaudación, absolutamente destruidas. Conversábamos con algunos encargados y nos decían que no pueden hacer hasta el momento un cálculo de las pérdidas. No lo pueden hacer. Están ellos tratando de limpiar, de retirar alguna de las cosas, pero también son conscientes de que al momento de limpiar estos vestigios, estos desperdicios, se van a convertir también en proyectiles para los manifestantes. Miren ustedes cómo han quedado las piedras regadas en la pista, ¿no? Por el momento ellos están realizando toda esta limpieza aquí en el peaje y están esperando también alertas de que Pilar, pueda haber alguna... Sí, te escucho. Al momento del incendio, al momento de que llegaron los manifestantes, ¿había personal en las casetas de COVID? Sí, está. Vamos a tratar de conversar con los encargados acá. Señor, buenos días. Al momento de que vinieron estas personas a atacar y a quemar las garitas de peaje, ¿qué pasaba con el personal que estaba en las garitas? El personal se retiró. ¿Se retiró a tiempo? Sí. ¿Qué hicieron ustedes en ese momento? En ese momento, refugiarse y salirse de la zona de lo que la intervención de estos manifestantes con piedras. Hay que salir de esa zona. Uh-huh. ¿Cómo fue ese momento para ustedes? Bueno, yo no estuve, digamos. Pero para las personas, sus trabajadores, para los trabajadores que estuvieron en ese momento, ¿qué manifiestan? Claro, la desesperación ante la lluvia de piedras que llegaba, ¿no? Y salir a darse a un lugar seguro. Uh-huh. A la comisaría. Bien, Pilar. Okay. Muchas gracias. Eso más o menos es lo que estamos viendo. Y si seguimos avanzando un poco, como bien lo manifestaba el encargado, las personas trataron de ponerse a buen recaudo y en el fondo, si giramos un poquito la cámara, están los efectivos policiales, tuvieron que ponerse prácticamente en esa zona que, como lo dijimos ayer, fueron absolutamente rebasados por la turba. Ese es el panorama que vemos aquí en el kilómetro. Bien, gracias a Pilar por la información desde Ica y ahora nosotros tenemos que regresar con